Muy buenas a todos chicos, soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a la parte número 3 de Half-Life Source. Bueno, en este video vamos a estar continuando con este jueguito hermoso. Y bueno, vamos a estar continuando en el capítulo número 4, Office Complex, zona de oficinas. Y bueno, vamos a seguir avanzando. En el video anterior hemos llegado hasta acá y ahora vamos a continuar por el congelador. Vamos a ver qué tal nos va acá. Y vamos a avanzar bastante trecho, el cual yo tengo pensado avanzar. Tengo bastante sector. Tengo bastante tiempo pensado avanzar en este video, en este gameplay. Voy a tratar de avanzar hasta Cráter. Y bueno, no faltaría mucho. Tendríamos que pasar el capítulo de elementos. Tenemos elementos hostiles y este nivel, este capítulo 4, zona de oficinas. Bueno, acá hay bastante Hecra, la verdad me da por los huevos. No los voy a seguir usando, voy a pasar por acá y vamos a avanzar de frente a nuestro objetivo, el cual es, bueno, pasar por todo esto. Acá hay bastante Hecra. Y bueno, ahora sí vamos a estar pasando ya este congelador. Falta muy poco, creo que una ventanita más. Un cuadrito más de estos, una ventanita, no sé qué mierda es. Y tenemos que cruzar por esta. Miren el Bullsquid cómo se mueve. Tenemos que cruzar por esta rampita, la cual no sé por qué me hizo pararme. Bueno, tenemos bastante. ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No jodas! ¡Au! Me había trabado. Me había quedado trabado, pensé que me moría, ¿eh? Maldita mierda, no logré llegar. A ver, vamos de nuevo. Ahora sí, creo que sí, ahora sí. Y bueno, ahora sí vamos a continuar esta parte. La cual, bueno, tenemos acá varios jetas. Mierda, me sacó vida. No sé cómo logró hacer eso. Si me estaba protegiendo bien. Qué mierda, ¿eh? Y bueno, ahora creo que estamos llegando, sí. Llegamos a una zona donde están bastantes lapas y hay bastante munición y vida. Bueno, acá ese no me hace falta la energía de traje. Vamos a avanzar, vamos a subir esto y de ahí llegaremos a este ducto para así lograr llegar a un nuevo sector. Ya de ahí vamos a estar saliendo a un sector donde hay un par de policías y científicos. Mil disculpas si me trago un poquito, es que recién me levanto y recién me despierto, obviamente, y no tengo bien controlada la boca, se me traba un poquito, así que pido mil disculpas. No sé si estoy ronco también, porque bueno, recién me levanto y es una vaina. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Mejor sí. Que vayas a la superficie. Quiero que vengas conmigo, policía de mierda. Los sensores están estropeados, pero siempre. Así se hace, pendejo. Vamos arriba, sí, de una vez. Tener más oportunidades. No quiero que te distraigas y no te quedes atrás. No quiero que te quedes atrás. Acá, como siempre, aparece el pendejo de G-Man. Es un cojudo, una mierda. Maldita mierda. Y bueno, ahora sí vamos a llegar. Estamos llegando. Ven acá, policía de mierda. Estamos llegando a un sector donde salen científicos y varios zombies. En este juego solamente aparecen zombies. Y en el juego Black Mesa, creo que acá aparecen también Vortigans. No estoy muy seguro, pero creo que era así. Ya tengo todas las balas de shotgun, increíble. Y bueno, pistola tengo, me faltan, así que vos me vas a dar las balas que me faltan. Y ahora sí voy a estar continuando. A ver, acá hay que tomar bastante carrera porque acá nos podemos caer a la mierda, en serio. Voy a ver si llego, ¿eh? ¡Ay, mierda! Pensé que no llegaba. ¡Holy shit! No puedo aguantar más. Bueno, este pendejo se está por caer. A medida que vamos subiendo, este pendejo se cae y desaparece abajo de todo. No sé por qué desaparece, pero bueno. Acá terminamos ya el capítulo 4, complejo de oficinas o zona de oficinas. Y vamos a estar llegando a un nuevo capítulo.
Después de este bloque de cargando, y vamos a estar llegando al capítulo número 5 en 5 minutos. Tenemos elementos hostiles. Este capítulo es uno de mis favoritos, uno de los que más me gustan de este juego. Y bueno, acá tenemos, este es el capítulo donde se presentan los militares. Y bueno, también comenzamos a tener el traje de protección, el cargador del traje de protección HM. Y bueno, acá ahora sí vamos. ¡Ay, mierda! Me olvidé. Al fondo habían hay torretas. Al fondo había torretas. Me olvidé de esto. Mala mía, mala mía. Ok, y acá conseguimos una nueva arma, la ametralladora, la MP5, si no me equivoco. Tenemos esta arma acá, muy linda, en serio, muy linda. Es una de las armas que más me gusta de este juego. Pero no tiene mucha precisión, que digamos. No sé por qué me bajó los FPS, ahí retomó de nuevo. Había bajado a 30, ahora me están dando 30, a 60 de nuevo. Muy bien. Crap. Acá aparecen varios, no le den bolilla. Acá aparecen varios, tengo que pasar por arriba, por abajo, esos láseres. Y bueno, esto me lo llevo para tener protección. Acá aparecen más Vortigan. Y, aparecen varios. Creo que aparecen como 3 o 4. Creí había escuchado otro más, por eso me di toda la vuelta. Bueno, en esa caja no había nada. Acá hay varios explosivos, vamos a explotarlo por seguridad. Y acá vamos a tener más torretas. Les recomiendo que las eliminen rápidamente, porque si no van a tener muchos problemas. Acá, si no me equivoco, aparece un Vortigan. Eso fue muy interesante. Eliminar un Vortigan con una granada. Torreta de mierda. No quería disparar. Acá hay más. Hay torretas. Así que vamos a estar eliminándolas rápidamente para poder continuar sin que nos ataquen. Y bueno, creo que no hay más torretas. Son dos nomás acá. Ay, acá aparecen Hecrab. Muy bien. Y acá vamos a llegar a un lugar donde hay bastante agua y un abismo gigante al fondo. Es donde hay un elevador, donde había un elevador que, bueno, quedó el hueco. Y acá tenemos torretas también, así que hay que tener mucho cuidado. Mierda, activé el láser. A ver, un momento. Creo que ahí estamos bien. Y ha matado a los dos científicos, puta madre. Y acá aparece G-Man. Pendejo de mierda. Muy bien. Acá tenemos, creo que solamente energía de traje y balas de shotgun. Creo que es eso nomás lo que hay acá. Y ahora sí, vamos a estar llegando al sector donde aparece por primera vez en este juego los militares, los Grunts. Estos pendejos de mierda. Los cuales nos vienen a joder toda la vida en Halley 1. Mierda, ¿cómo sobrevivió a eso? ¡No! ¡No lo mates! Pendejo de mierda. En serio, ¿cómo sobrevivió ese Grunt a un doble shotgunzazo? Dios mío. ¿Cómo es posible eso? Ah, cierto. Yo me olvidé de cambiar la dificultad antes que me olvide. Yo lo estaba jugando en fácil, mil disculpas, lo voy a pasar a difícil. Acá lo tienen para que vean que lo estoy jugando en difícil. Yo me había olvidado de cambiar esa configuración. Y bueno, con más razón, si estaba en fácil, ¿por qué sobrevivió a un shotgunzazo doble, un Grunt? Dios mío, no lo entiendo. Y bueno, ahora sí, a partir de acá se pone más difícil esto. Bueno, obviamente ahora que le he cambiado la dificultad va a estar un poco más entretenido, por si acaso.
por las huevas, ¿no? Así me habían dicho que le cambie la dificultad. Yo me había olvidado de eso. Se dieron cuenta, obviamente, que estaba muy fácil. Y yo me había olvidado de cambiar la dificultad de juego. Dios mío. No aguanta. Aguanta. Ay, no te pongas a cargar la mierda esta. Carajo. Wow. Tres grunts me causaron bastante acción y me sacaron bastante vida. Me dieron muy poca vida, Bueno, creo que así vamos a estar en todo el juego ahora. Con poca vida. Ay, Dios mío. Bueno, acá hay bastantes cajas. Vamos a explotar esto. Así vamos ganando tiempo en romper las cajas. Bueno, acá no hay nada. Y en esta caja creo que tampoco hay nada. No. Acá hay balas, si no me equivoco. Voy a estar agarrando. Tenemos energía de traje un poquito. Por acá atrás no hay nada. Vamos a volver. Y de ahí ya vamos a estar pasando a otro lado. Vamos a estar llegando a donde están las lapas. Estas lapas no les voy a hacer caso. La verdad, me da por los huevos. Bueno, acá tenemos sensores y al fondo tenemos torretas. Acá vamos a tratar de hacer una cosa. Vamos a tratar de pasar bien. Yo acá tengo un truquito, no sé si me va a salir. Pero vamos a tirar granadas. Vamos a tirar tres granadas. Ahí está. Ya con eso creo que estaría bien. De verdad no, ni sé si los enemigos, no, están ahí arriba. Los quiero eliminar porque después me van a joder cuando llegue a ese lado, por otro lado. En serio, me van a joder si no. Bueno, vamos por acá. Y vamos a estar llegando a una parte opcional donde tenemos energía de traje, vida, munición. Hay bastantes cajas. Y creo que más adelante tenemos grunts, más grunts para eliminar, obviamente. Y bueno, creo que acá estaríamos llegando a bueno, un sector donde estaban estos grunts que estaba matando desde abajo. Vamos a llegar más adelante, todavía no. Esto sáquenlo, explótenlo, porque va a joder mucho. No. ¡Ay! ¡Ay! Aguanta. ¡Ay, me caí! ¡Qué fail cometí! ¡Maldita mierda! Ya. No fue muy buena idea. ¡Ay, carajo! ¡No! No tengo vida. Ay, Dios mío, no fue buena idea cerrar el portón, ya que no lo podemos volver a abrir, creo. Ay, ay, ay. Holy shit. Oh my god, no tengo vida. Solo 8, Dios mío, solo 8 de vida. Solo 8 de vida. Estas cajas, por favor, que tengan algo. La verdad, necesito vida. No sé si esta mierda tienen vida, estas cajas. Holy shit, me quedé con 8 de vida. Qué pendejada, Dios mío. Y creo que hay más grunts. Puta madre. Necesito vida. Vida, cajitas de mierda. No hay nada acá. Puta madre, no tengo vida. Ah, pensé que eran grunts. Era la luz de una, de un foco, obviamente. Era una luz. Pensé que era otra cosa. Y bueno, acá estaremos llegando. Ah, bueno, acá tengo vida. Algo me va a servir esto. A ver cuánto me da. No jodas, 33 de vida nada más. Puta madre. Estoy cagado, estoy cagado. No sé si era buena idea cambiar la dificultad.
Ay, espero que hayan sido eliminados todos estos pendejos. Tengo todas las balas, no jodas. Hay uno más. Este le voy a dar una sorpresa. Hay uno acá. A ver si. Espero no me escuche o no me vea. Hay uno más que está acá. Le voy a tirar una granada. No jodas. Genial, murió. No, porque si le doy con la shotgun por ahí, zafa, queda viviendo y me va a cagar todo, si no. Bueno, ahora sí tenemos que bajar por acá atrás. Ay, pensé que estaba vivo todavía. Miren cómo quedó. Quedó con el palo entre las piernas, Dios mío. Creo que tengo un poco más de vida acá, de este lado. Sí, acá tengo un poco más de vida. Y voy a estar rompiendo las cajas para ver... cuánta vida más me queda acá. No sé si hay vida en estas cajas. La verdad no lo sé. Pero bueno, voy a ver. Creo que no, estas cajas creo que están vacías. Y no. Bueno, me podría tirar por ahí, pero la verdad no sé si pierdo mucho tiempo. No sé si voy a como es, poder abrir de nuevo esa ese portón rojo. Que no sé si lo voy a poder abrir de nuevo. Y es una mierda, en serio. La verdad no sé si lo voy a poder abrir. Por eso es que lo dejo ahí. Bueno, espero que el audio me salga bien. La verdad no sé si estoy hablando muy alto o muy bajo. Si estoy hablando muy alto, mil disculpas. Si estoy hablando muy bajo, no sé. Editaré el video, la verdad no lo sé. Pero bueno, espero no tener tantos problemas con la grabación. Dios mío. Bueno, acá hemos llegado a la primera parte donde vamos a ver por primera vez la superficie. Y tenemos bastantes enemigos, además de que tenemos una nave militar. Y bueno, creo que acá empezamos con las músicas, con las canciones de este juego. ¡Ay, Dios mío! Tengo 53. ¡No jodas! ¡No! ¡Wow! ¿Esa es la dificultad que tienen estos pendejos? ¡No! ¡No jodas! ¡Dios mío! ¡Ay, no jodas! ¿Cómo me vas a salir así? ¡Ay, aguanta, mierda! ¡Hijo de perra, no! Dios mío. Pero... ¡Ay, la concha de tu hermana! ¡Cubrite, mierda! ¡No jodas! ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡Qué dificultad de mierda! ¡Dale! ¡Deja de cargar la shotgun! ¡Ah! ¡Mierda! ¡La concha! ¡Ah! ¡Holy shit! Holy shit. Wow. No, qué dificultad de mierda le pusieron. No sabía que era tan difícil. Dios mío. Holy shit. No, no joda. Bueno, mil disculpas por el grito que pegué, Dios mío, es que no pensé que iba a ser tan difícil, Dios mío, si así voy a estar todo el juego. Ay, carajo, no, si así voy a estar todo el juego, mierda, no, no jodas. Y hay más grunts, había otro grunts allá afuera, Dios mío, había otro grunts. Dios, qué dificultad de mierda. No recordaba que era tan difícil esto. Hace mucho no lo jugaba. Dios, voy a estar muy concentrado, ¿eh? Voy a estar muy concentrado.
Y así estamos todos juegos, Dios mío. Uno está muy concentrado. Bueno, acá no sé si bajan grunts. Espero que no. Acá se bujea, creo. Y no baja ninguno. Mierda, ¿para qué hablé? Estoy diciendo que no aparece ninguno y de la nada comienzan a disparar. Puta madre. Bueno, acá voy a hacer el camino directo que es abajo. Y de ahí voy a estar continuando. Ya vamos a empezar, creo que otro capítulo. La verdad, no pensé que me iba a llevar esta duración. O sea, este sector de los grunts, el cual me mataron como sin asco, en serio, me mataron sin asco. No pensé que iba a ser tan difícil. Eso es típico del gobierno. Su filosofía de contención consiste en liquidar a todos los que tengan algo que ver con el proyecto. Ay, yo, por su traje de protección, diría que usted forma parte del experimento fallido. ¿Me equivoco? Sí, pendejo. Ahora, escuche. Si alguien puede terminar con esta catástrofe, son los del equipo científico. Ah, mierda, me quedó hecha mierda la garganta. Situado en el extremo opuesto de la base. El sistema de transporte no funciona, así que no le puedo decir cómo llegar allí. Pero hay un antiguo sistema de raíles fuera de servicio por aquí en alguna parte, una vez pasado el complejo de silos. Si consigue atravesar los laboratorios de pruebas de cohetes, tal vez pueda arrastrarse por los túneles para localizar a alguien del equipo. Dije que pasaría esto. Lo dije. Cállate. Y bueno, acá hemos terminado el capítulo número 5. Tenemos elementos hostiles. La verdad, no creí que era tan difícil. En difícil, obviamente. No creí que iba a ser tan difícil. Creo que ni Half-Life 2 es tan difícil. Pero bueno, yo me quedo acá y vamos a continuar en el próximo gameplay, en la parte número 4, si no me equivoco, de este juego. Y bueno, vamos a avanzar en el siguiente gameplay. Espero les haya gustado y nos veremos en el siguiente parte número, parte número 4 de la serie de Let's Play Gameplay, como quieren decirlo. La verdad, me da igual. Bueno, espero les haya gustado y nos veremos en el siguiente gameplay. Like, suscríbanse y nos veremos. Chao, chao, gracias a todos. Bye, los quiero. Chao, chao. Quedé con la garganta hecha mierda.